Hermanos, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Recuerden la consigna que hemos tomado de contemplando a María Magdalena. La consigna es esta: a los pies de Jesús, para transformarnos en Él y con Él transformar la familia, el entorno, la sociedad y, ¿por qué no?, transformar el universo entero, toda la humanidad. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él. Transformarnos en Jesús. Esto es importante, hermanos y hermanas. Nosotros, en el discipulado cristiano, lo fundamental es llegar a ser como Jesús. Y aquí hacemos una advertencia en este aspecto que nosotros privilegiamos tanto, que es la meditación. Hay que meditar, pero la meditación cristiana, hermanos y hermanas, no es un medio para relajar el cuerpo y la mente. La meditación cristiana no es meramente una relajación, un sentirme en armonía conmigo mismo, con Dios, con los demás, como un medicamento que le da salud a mi alma, quietud a mi cuerpo, a mi espíritu. La meditación cristiana, hermanos y hermanas, es fundamentalmente un medio para transformarnos en Cristo Jesús. Transformarnos en Cristo. Luego, la meditación cristiana implica un cambio interior. La meditación cristiana implica un cambio interior, la transformación de la mente. Porque la meditación es una conexión con la divinidad, con Dios, y Dios es santo. Dios es santo. Luego, a los pies de Jesús, en el sagrario, a los pies de Jesús, en la meditación, en la habitación, en cualquier lugar, para transformarnos en Él, tener sus mismos sentimientos, su humildad, su pureza. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pablo, cuando habla de tener los mismos sentimientos de Cristo, nos da el himno de la kenosis, el himno del anonadamiento de Jesús, de rebajarse a sí mismo. Cristo, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. A los pies de Jesús, para transformarnos en Él y con Él transformar mi familia, mi ambiente donde trabajo, la escuela, la universidad, mi lugar de trabajo, transformar la sociedad, el entorno y provocar un gran salto cualitativo. Recordemos aquí la frase de Santa Catalina de Siena: si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 13, 15. Juan 13, el verso 15. Dice la eterna palabra: porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. O sea, Jesús nos da ejemplo, nos lava los pies. Esa frase que inspiró a Pedro, perdón, cierta frase, este hecho que inspiró a Pedro, cuando escribió: Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas. Para que sigamos sus huellas.
y que inspiró tanto a Francisco. Francisco cita este texto. Señor nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas. Nos ha dado ejemplo de humildad. Nos ha dado ejemplo de un servidor. Ya hemos explicado, ¿quién lava los pies? Un esclavo a su amo, una madre a su niño. Si hoy nos dice la eterna verdad, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Lavar los pies es para el Papa, para los cardenales, para los obispos, para los sacerdotes, para los diáconos, para el seglar, para el religioso, para la religiosa, para el ignorante, para el ilustrado. Todo discípulo de Cristo debe pasar este examen. Dejarse amar por Jesús y ser capaz de lavar los pies a los demás discípulos. Recordemos que eso es lo que un exegeta comenta en el verso 8. Le dice, Jesús, le dice Pedro, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Jesús le dice a Pedro, según este exegeta, Pedro, si tú no eres capaz de dejarte amar por mí y de lavar los pies a tus apóstoles, a tus hermanos, tú no tienes parte en mi escuela. Y lo que le dice Jesús a Pedro, se lo dice a cada discípulo. Si tú no eres capaz de dejarte amar por mí, de dejarte servir por mí, y de tú servir a tus hermanos, amar a tus hermanos, no tienes parte conmigo. Entonces, hermanos, hermanas, aprendamos la lección. Dejémonos amar por Jesús y lavemos los pies a los hermanos. La Biblia nos ilumina, la Biblia es el libro de los libros. La Biblia nos llena de luz, de paz, de amor. Pero, hermana, cuando vivimos la Biblia, no basta tomar la Biblia en las manos, leer un capítulo para sentir paz. Esa Biblia me transmite paz cuando yo me empeño en vivir. Si el criminal toma la Biblia y allí lee no matar a tu hermano y él sigue matando, la Biblia no le hace ningún efecto. Pero si el criminal escucha no matar y se arrepiente de corazón de ese hecho y no vuelve a matar a nadie, la Biblia le da paz. Vivamos la palabra para que encontremos la paz que nos ha traído el Verbo de Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los 12 apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y de San Pablo apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa Marta, Santa María Magdalena, San Francisco, Santa Clara, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Benito Abad, San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney, San Serafín de Sarov, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio, San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Santa Blandina Mártir, Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina Kowalska, Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés, San Elías, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan Bautista, San Basilio Magno, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.